¿Cómo están, bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a un nuevo video de Lore de World of Warcraft. Hoy continuaremos con la historia de Varian y espero mis bros sean pacientes con estos videos, ya que estoy tratando de cubrir las cosas más importantes de su lore y a su vez dar quizás una versión extendida de lo que ya sabemos. Así que mis bros, acompáñenme en la segunda parte del lore de Varian Rain. En el anterior video nos quedamos con las dos partes de Varian, una fuerte y aguerrida, y la otra débil y sumisa. Ambas partes tomaron caminos diferentes, pero antes de seguir con la historia, explicaré un par de cosas que quedaron en el aire. La primera de estas es Morgala, una naga quien ataca las fuerzas de Onyxia en la isla de Alcas. Esta toma posesión de la isla y se queda con el Varian débil como prisionero. Durante los eventos en la primera versión de World of Warcraft, mejor conocida como Vanilla, los héroes de la Alianza son enviados a esta isla a liberar al rey de Ventormenta. Es así como el débil Varian logra regresar a casa, pero este rescate tendría consecuencias fatales. Creo que Morgala ataca a la dragona Onyxia por simples razones, y esta era la de defender su territorio. Mientras tanto, el Varian fuerte, quien de alguna forma logró escapar de la isla, sufría de pérdida de la memoria y casi termina ahogándose. Este llegó a las costas de Durotar, donde una caravana de orcos liderada por Rhaegar lo encontró. Varian estaba peleando contra un Crocolist, el cual venció con un solo palo de madera. Esto inmediatamente llamó la atención del entrenador de gladiadores Rhaegar, quien después de enterarse que este humano no recordaba quién era, lo captura para volverle un gladiador. Sin conocer verdaderamente la identidad de Varian, le puso el sobrenombre de Carnada de Crocolis, o en inglés de Crocbite, y es así como Varian termina en una jaula donde conoce a sus compañeros gladiadores, Brol Manto de Oso y Valyra Sanguinar. Después de llegar a Orgrimmar, Rhaegar empezó a entrenar a su equipo. Él les enseñó a sus gladiadores nuevas formas de combate, nuevas formas de matar, al igual que estrategias para ganar en combates individuales o grupales, mientras estos se encontraban en las arenas del Valor. Varian se rehusó a pelear para entretener a los orcos, causando que los demás entrenadores lo vean como un problema. Sin embargo, Rhaegar dejó pasar esta desobediencia y permitió que vea a sus compañeros entrenar. Fue solo cuando Valyra peleaba en contra del equipo de Ojo de Chispa que Varian tomó una espada para defender a sus compañeros de arena. Debido a que su equipo terminó victorioso, fueron dejados lastimados en la arena e inmediatamente Rhaegar no ofreció ni un respiro y dejó que el orco Haiku tome ventaja atacándolos. Varian, viendo a su equipo indefenso, se lanzó sobre el gran orco venciéndolo él solo. De este combate Varian aprendió muchas cosas, y una de estas era que siempre debe esperar lo inesperado, y también que debía seguir las reglas del combate. Rhaegar después llevó al trío a una armería secreta en el Salón de las Leyendas, donde Varian pudo ver un cinturón de placas con la cabeza de un león. Esto le dio otra visión del pasado, donde pudo ver a un hombre con barba y sin pelo, el cual se paraba en el borde de un bote, dirigiéndose hacia una tormenta. Este llevaba el cinturón puesto y lo llamaba a él como muchacho. Al poco tiempo, el trío viajó a la arena de la masacre, ubicado en Feralas, donde un campeonato iba a realizarse. Es aquí donde las habilidades de Varian probaron ser muy superiores a las de un guerrero promedio, demostrando ser un rival terrible y honorable en las arenas. Después de la primera batalla en el campeonato, la multitud emocionada comenzó a gritar el nombre de Logosh, nombre que significa lobo fantasmal. Debido a su agilidad
y la ferocidad demostrada en batalla. Al finalizar el torneo, Rhaegar llevó al Logo Shibrol con los Taurens de Cima del Trueno, mientras que Valyra fue dejada atrás debido a que Rhaegar la vendió a otra entrenadora de gladiadores. En Cima del Trueno, Logo Shibrol entraron en un ritual de curación, donde Logosh obtendría más visiones de su pasado. Él vio a una mujer sosteniendo a un pequeño bebé. Ella decía que su gente y su pueblo lo necesitaban, pero desafortunadamente la visión fue interrumpida cuando un elemental que había atacado varias veces el lugar apareció, derrotándolo fácilmente. Logosh, consciente de que tenía un lugar al cual volver, planeó escapar junto con Brawl de Rhaegar apenas tuvieran posibilidad. En agradecimiento por derrotar al elemental, Brawl y Logosh fueron invitados a la tienda de Hamul Totem Runko. Este anciano Tauren les contó la leyenda original de Logosh. Logosh, un enorme lobo bestia, el cual era conocido por su increíble ferocidad en batalla. Este vivió hace más de 10.000 años y pereció en batalla cuando trataba de proteger a Azeroth de las bestias de la Legión Ardiente. Pero dice la leyenda que aún en la muerte, esta tenaz criatura se las arregló para ayudar a sus aliados. Todo Azeroth conoce a la bestia, solo que cada raza posee una diferente historia. Según Brawl, los Elfos de la Noche lo conocen como Goldrin, lobo que peleó en la batalla de los ancestros. Los orcos, al llegar a Azeroth encima de sus monturas de lobos, fueron contados también de la leyenda de Logosh, adoptando a esta criatura dentro de su cultura y viéndola como símbolo de fuerza, viéndolo como un héroe a seguir. Los trolls, los goblins y los enanos también poseían relatos sobre esta criatura. Hamul entonces le entregó una pluma a Logosh, la cual Brawl reconoció inmediatamente. Esta le pertenecía a un hipogrifo. Con esta pluma, una oportunidad de escapar se materializó. Brawl le dijo a Logosh que era hora de irse, y es así como logran deshacerse de los guardias que los vigilaban, y con la pluma regalada, invocan a un hipogrifo. Mientras escapaban, Valyra, quien para esto se había logrado escapar también de sus captores, llegó a Cima del Trueno en búsqueda de sus compañeros. Es aquí donde Valyra escucha una conversación muy interesante entre Hamul y Rhaegar, dándose cuenta que desde un principio Rhaegar sabía que escaparían, pero este sentía que ellos debían ser libres. Mientras que el corazón de un guerrero se sienta libre, su cuerpo seguirá sus deseos. Claro está si su voluntad es lo suficientemente fuerte. Brawl y Logosh continuaron con su escape, y esto los llevó a realizar una serie de misiones juntos. Ayudaron a los Centinelas de Ala de Plata, venciendo a los escoltas de Grito de Guerra en el campo de batalla Garganta Grito de Guerra, recuperando así un ídolo de Rémulos. Esto los llevó después al enclave de escenario en Darnassus, donde dejarían el ídolo al archidruida Fandral. Gracias a sus logros fueron invitados a una cena con Tyrande. Esta escuchó la historia de ambos guerreros y, dispuesta a ayudar, los envió a Theramore con la esperanza de que Jaina Valiente pueda hacer algo con las memorias perdidas de Logosh. Al llegar a Theramore, Jaina prometió a Logosh revelar el misterio que lo perseguía. Esta llamó a su consejera Eishwin, quien ayudó a romper el aura oscura que rodeaba las memorias del guerrero. En este proceso, pudieron ver las visiones de Varian, sobre su esposa fallecida, sobre su hijo Anduin, y también sobre una oscura fuerza que prevenía que Jaina y Eishwin avancen más en las memorias del rey. Lo único que era claro era de que Logosh era en sí Varian Wrynn, el rey perdido de Ventormenta. Siendo claro que este había sido víctima de magias oscuras, Jaina preparó un barco para que Logosh pueda regresar a Ventormenta y con esto descubrir quiénes eran sus enemigos. Es aquí donde Logosh más que nunca deseaba volver al reino y con esto reunirse con su tan amado hijo. Pero Eishwin le advierte que sea cauteloso, ya que Anduin podría estar en peligro bajo las mismas fuerzas oscuras que lo atacaron antes. En el puerto antes de partir es donde Brawl, Logosh y Valyra Sanguinar se reúnen nuevamente y juntos parten hacia Ventormenta. En medio del viaje, el barco fue atacado por las nagas lideradas por Morgala.
Estas pelearon contra Logos y es en esta batalla donde Varian recibe un rayo proveniente de un tridente, el cual le dejó la cicatriz que todos conocemos. Con esto Logos logró tener otra visión, en la cual recordó a los Defias secuestrándolo y que este se dirigía a una misión diplomática en Theramore. También recordó la prisión de Alcas, recordó el funeral de su amada esposa Tiffin y el día de su coronación como rey de Ventormenta. Casi toda la memoria de Logos había vuelto, menos la parte más vital de su secuestro. Mientras tanto en Ventormenta, el Varian débil mostraba ser muy diferente al rey que todos recordaban. Este era muy frívolo y peculiarmente estaba muy interesado en Catrana Presto. La gente de Ventormenta había sido informada que los Defias lo habían secuestrado y que después fue devuelto bajo ciertas negociaciones por las Nagas. Sin embargo, este nuevo rey solo se veía preocupado en gastar el dinero del reino, dejando de lado toda responsabilidad del trono. Anduin fue el primero en preocuparse por la actitud de su padre, ya que este parecía una persona totalmente diferente. Casi al mismo tiempo, Logos arribaba al puerto de Menethil, donde se cruzó con un poblador ebrio. Este, al ver que Varian seguía con vida, comenzó a correr desesperadamente. Logos y compañía se apresuraron de alcanzarlo, solo para darse cuenta que este había entrado en un bar lleno de agentes de los Defias. Los Defias trataron nuevamente de deshacerse de Varian, ocasionando una gran batalla. Durante la pelea, Logos se topó con Targas Yunkemar, un emisario del rey Magni Barbabronce, hermano de quien alguna vez entrenó al mismo Varian. Targas reconoció inmediatamente al rey de Ventormenta, debido a su estilo de pelea, y decidió ayudarlo en su búsqueda por la verdad. Logos logró interrogar a uno de los Defias moribundos, el cual no reveló quién fue el que los contrató, pero sí dijo que les pagaron con oro de Ventormenta. Y antes de morir le dijo también que su hijo Anduin pronto moriría. Con esta noticia, Logos y su grupo se dirigen hacia Forjas, y en este viaje se enfrentan a muchas adversidades, entre estas los enanos Hierro Negro. Al mismo tiempo, el rey Magni Barbabronce realizaba una visita a Ventormenta para discutir los planes en contra de los orcos y los enanos de Hierro Negro. Pero el rey Varian, por consejos de Catrana Prestor, decidió no enviar tropas a la ayuda de los enanos. El rey Magni se sintió decepcionado, pero antes de partir se topó con el príncipe Anduin. Este le contó sobre sus preocupaciones respecto a su padre y que pensaba que algo faltaba en él. Logos, al llegar a Forjas, fue informado por el mismo rey Magni sobre las cosas que estaban pasando en Ventormenta, y que al parecer todo lo que le había pasado con esta parte de Varian había sucedido por algo. Alguien estaba moviendo los hilos desde la oscuridad. El rey Magni tomó precauciones informando a Volvar y al mariscal Windsor de cuidar de Anduin, ya que sospechaba de que el Varian de Ventormenta era un impostor. El mariscal Windsor había respetado toda su vida a Varian, pero aún así decidió investigarlo y llegar al fondo del problema. Poco tiempo después, llegó a la sospecha de que el impostor de Ventormenta podría ser un dragón. Logos y Magni continuaron conversando, y mientras estos veían qué hacer a continuación, fueron atacados por un extraño. Felizmente, Valyra había presentido la magia creada por este, y antes siquiera poder sacar su arma, lo desarmó fácilmente. El extraño luego se convirtió en un dragón y huyó volando. Mientras tanto en Ventormenta, Varian junto a Volvar, Anduin y Lady Prestor paseaban a caballo por las afueras de la ciudad, cuando de repente el caballo de Anduin tropezó perdiendo el control, y este cayó a una ladera. Varian instintivamente se lanzó a su rescate, tomándolo en el aire y poniéndolo a resguardo. Después de esta acción, toda duda por parte de Anduin de que este no era su padre se esfumó por completo. Pero esta acción desencadenó la mente de este Varian. Él comenzó a recordar los hechos antes de su captura, cómo los Defias lo secuestraron, cómo estuvo atado en un círculo de magia oscura y cómo fue atacado después por las Nagas. Varian comenzó a decirle todo esto a Volvar, pero Lady Prestor lo tocó disimuladamente remarcando su posterior hechizo,
haciendo que Varian vuelva a estar sumiso y pierda el interés hacia estas visiones. Volvar, sin embargo, se dio cuenta de esta acción y comenzó a entender que su líder estaba en problemas. Con ayuda de magia, Volvar informó al rey Magni que el mariscal Windsor estaba cerca de descubrir la identidad del impostor, pero este fue capturado por los enanos Hierro Negro y fue llevado a las profundidades de la Roca Negra. Logos y sus aliados fueron velozmente a su rescate y este les reveló todo lo que había descubierto. Logos y compañía se dirigieron así a Ventormenta, marchando a través de las grandes puertas de la capital. Estos fueron retenidos por el gran general Marcus Jonathan, bajo el comando directo de Catrana Presto. Esta inmediatamente pidió el arresto de los traidores, pero Windsor logró convencer a Marcus que su lealtad siempre estaría con Ventormenta, y que en efecto el rey al cual ellos habían servido por tanto tiempo se encontraba a su costado, y no era el que estaba en lo alto junto a Lady Presto. Catrana llamó a una multitud de soldados, solo para que el otro Varian le recuerde que ella no es la que decide en esa ciudad. Entrando al fuerte de Ventormenta, Logos declaró que Catrana Prestor era la traidora y que esta era en efecto la dragona Onyxia. Revelando su identidad y transformando a varios guardias en dragones, Logos y sus aliados pelearon fervientemente en el gran salón de Ventormenta. Con la llegada del gran Lord Volvar for Dragon y con el joven Anduin, quien estaba deseoso de ayudar, lograron asegurar el fuerte. Pero Reginald Windsor perdió la vida momentos después a manos de Onyxia. Logos inmediatamente encaró a su doble, clamando que la inestabilidad de su reino era debido a él. El otro Varian encaró de vuelta a Logos, diciendo que él estaba siendo manipulado por magia oscura y que en efecto era él el verdadero líder de Ventormenta. La discusión se acaloró rápidamente y ambos empezaron a pelear. En medio de esta pelea, llega Anduin, quien sorprendido de ver a dos Varians, le dijo que este no era momento de pelear entre ellos y que deberían estar peleando contra la dragona Onyxia. Es aquí donde particularmente Onyxia coge más interés en Anduin y logra secuestrarlo para teletransportarse a su guarida, esperando que Varian vaya a su rescate. El peso de comandar Ventormenta cayó sobre los hombros de Volvar, ya que ambos Varians se dirigieron a Theramore. En la capital liderada por Jaina, descubrirían qué clase de magia oscura fue usada en ellos. Jaina llegó a la teoría de que Onyxia adquirió más influencia desde que la esposa de Varian murió, y desde entonces sus magias periódicamente comenzaron a domarlo. Pero fue gracias al amor que le tenía a su hijo, que este pudo mantener el hechizo a raya. Y por esta razón la dragona tomó medidas desesperadas, separando las personalidades de Varian y tratando de destruir la parte más fuerte. Jaina comenzó a realizar una serie de hechizos alrededor de ambos Varians para que estos puedan recordar lo que pasó en el momento de su separación. Esto nos lleva al momento en el que Varian se encontraba atado en el suelo de Alcas, siendo rodeado por personajes con capas negras, recitando hechizos oscuros. Un dolor increíble era enviado al humano, mientras este trataba desesperadamente de escapar. Después recordó a las nagas llegando a la isla, recordó pelear contra Onyxia y los eventos que se dieron como resultado de la captura de la parte débil y la huida por parte de Logos. Con este conocimiento volvieron a la torre de Jaina, donde ambos Varians llegaron a la conclusión de que eran la misma persona, solo que cada uno era una mitad de lo que deberían ser. Jaina explicó que el hechizo de Onyxia podría ser derrotado por su propia fuerza de voluntad y que ambos podrían vivir una vida normal pese a estar separados. El gladiador y leyenda de las arenas orcas Logos y el rey manipulado ante su voluntad de Ventormenta ya no eran lo que aprendieron alguna vez. Ahora tenían un propósito más grande y este era llevar justicia ante la dragona Onyxia. Es al poco tiempo que Jaina le revela dos ancestrales armas élficas, el Shalator y el Elemine, dos armas mágicas forjadas en la batalla de los ancestros y que fueron usadas tiempo atrás por los gemelos Borillian y Lobelian. Shalator, que significa el hacedor de sombras, y Elemine, que significa el saqueador.
Con estas nuevas y ancestrales armas, ambos Varians estaban preparados para llevar la tan ansiada retribución a Onyxia. Liderando la carga a la guarida de Onyxia, estos se abrieron paso derrotando a muchos de sus esbirros. Jaina ayudó destruyendo las barreras mágicas, mientras que la caravana se topaba ante la misma matriarca. Anduin se encontraba prisionero bajo sus garras, y esta amenazó de matarlo si es que Varian no se rendía y le entregaba a Ventormenta. Anduin le grita a su padre de que este no podía rendirse, y Logosh accedió a pelear y morir junto a su hijo si es que era necesario. Logosh aventó un cuchillo a las garras de la dragona, haciéndole perder el agarre de Anduin. Este cayó al suelo, pero fue atrapado por Brol Manto de Oso y puesto finalmente a salvo. Con Anduin seguro, la batalla real estaba por comenzar. Todos se abalanzaron ante la dragona. Onyxia comenzó a realizar una serie de hechizos parecidos a los que usó en Alcas al tratar de matar a Logosh, pero el otro Varian respondió de forma rápida lanzándose enfrente del hechizo, asegurando que el verdadero Varian debía ser Logosh, ya que él merecía morir, no estando dispuesto a sacrificar a su doble. Logosh dio un salto a su lado para tratar de salvarlo. Es aquí que, con la magia de la dragona, ambos Varians fueron afectados de forma extraña. Un gran silencio llenó la cueva, cuando de pronto un solo Varian apareció. Ambas personalidades se fusionaron, devolviéndole la personalidad original al rey de Ventormenta. Las armas de Shalator y Elemine se fusionaron también, creando la espada de Shalamine. Esta sería la verduga de Onyxia, ya que Varian de un poderoso salto impaló la cabeza de la dragona, poniéndole fin a su terrible influencia y amenaza. Con la dragona Onyxia muerta, Varian se reunió con su hijo y amigos, diciéndoles de que todos sus actos nobles serían pagados y que también Ventormenta renacería para convertirse en una poderosa capital llena de esperanza. El gran rey Varian Wrynn decapitó a Onyxia y la llevó personalmente a Ventormenta, mientras que Brol creó una serie de raíces para sellar la entrada de la guarida y de esta forma matar a cualquier dragón que quede vivo dentro de esta. Es así como el tan aclamado rey de Ventormenta volvió a ser quien era, pero no simplemente volvió a como era antes, sino que ahora poseía el conocimiento y la destreza ganada por ambas partes. Estas cosas son muy importantes, ya que lo seguirían durante toda su vida. Ambas partes influyen de cierta forma en los eventos que veremos más adelante. Pero eso, mis bros, será tema para el próximo video. Bueno, bros, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video y, como siempre, no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo, que de verdad me ayudarían mucho. La próxima semana continuaremos con el lore de Varian y exploraremos un poco más las tensiones de la Horda y la Alianza y cómo es que el rey de los humanos lidia con el despertar de la plaga. Con esto me despido, mis bros, y espero verlos pronto en otro de mis videos de lore de World of Warcraft. Chao.